Al menos a 30.000 niños en Bolivia se encuentran refugiados en albergues, hogares y centros de acogida, producto del abandono de sus padres. Y pese a la vigencia del Código Niño-Niña-Adolescente desde el 2014, que viabilizaría las adopciones, en la realidad no fue así. Desde hace unos 4 meses, una comisión de alto nivel conformada por los órganos ejecutivo, judicial, la Federación de Asociaciones Municipales, la Asociación de Municipalidades de Bolivia y otros sectores elaboró el proyecto de ley de abreviación procesal para facilitar y agilizar procesos de adopción nacional e internacional de niñas, niños y adolescentes en el país. Esos niños, en el peor de los casos, esperan plazos que duran 3, 4 años. Lo hemos excesivamente burocratizado. Entonces vamos a acortar plazos. Ahora eso no significa que sea pues definitivamente no rígido, porque se tiene que cuidar, preservar que el niño no sea entregado a una familia que tenga antecedentes de agresividad, por ejemplo, o que lo utilicen para otro fin, trata, tráfico de personas. Entre los requisitos para la adopción, los interesados deben tener más de 25 años, un certificado de matrimonio, en el caso de uniones libres, deben comprobar la relación, gozar de buena salud física como mental, tener un informe social, un certificado domiciliario expedido por la policía, además de no contar con antecedentes penales. Sí, sí, es necesaria. Nosotros, les reitero, lo que precautelamos es un poco la seguridad para verificar un poco las familias que requieren, que hacen el trámite, que postulan para una adopción, de tal forma que se garantice la seguridad de esos menores. Ese es el objetivo principal. El resto de procedimientos, obviamente, hay que desburocratizar lo que se encuentra a cargo de gobernaciones, que son las entidades que tienen intuición y competencia en este asunto, y una serie de informes que son requeridos por el juez del menor. En los 38 centros de acogida entre públicos y privados de La Paz hay entre 6.000 y 7.000 niños y adolescentes, quienes deben abandonar el albergue si no son adoptados al cumplir los 18 años de edad. Afiliación, por ejemplo. Si un niño está en un centro de acogida y durante un determinado tiempo no ha aparecido nadie, ni entorno cercano siquiera, menos los progenitores, se autoriza para que el juez inmediatamente pueda darle una afiliación, que es el nombre y un apellido, que es con lo que empieza cualquier trámite. Ese es un elemento central de la reforma. El segundo tiene que ver con la extinción de la paternidad, que pasa lo mismo. Si un niño es abandonado, una niña es abandonada y está mucho tiempo y nadie la busca y nadie pasa por ella, entonces lo que corresponde es que el juez diga, ese niño no tiene padre y madre, y le extinga el derecho a los padres para que recién inicie el proceso de adopción.